es una maestra, una mujer china que nació en 1909, que era artista plástica, y cuando estaba llegando a sus 40 años, le detecta un cáncer de cuello de útero, y tras 6 o 7 operaciones, porque se extiende y es muy agresivo, no hay solución, al punto que tanto la medicina occidental como la tradicional china le dan unos meses de vida, ¿no? Y eso apenas empezó a vivir la década de los 50, ¿no? Y entonces, es como que no se resigna y recurre al qigong, que había aprendido de chica. Ella era artista plástica, se dedicaba a tener una academia y formó mucha gente, ganó muchos premios como pintora. Pero de chiquita la había criado un abuelo, porque era huérfana, había quedado huérfana muy chiquita, y el abuelo era maestro de chikun. Entonces tenía el chikun en sus raíces, pero después no fue parte de su vida. Pero no, en ese momento extremo, donde era vida o muerte, tenía el último recurso y se volvió a probar con el chikun. Y estaba tan débil que el chikun tradicional, por ejemplo, la imitación de los animales que le gustaba mucho, no tenía fuerza para hacerlo. Y así desarrolla un chikun propio, impresionante, ¿no? Donde empieza a sentirse mejor, conclusión, se recupera y muere, en vez de morir a los 54 o 55 años, muere a los 75. Y de otra cosa, nada, de un derrame cerebral que se adjudica a que estaba siempre trabajando, porque cuando se recupera y se sana, escribe un libro en el año 71, donde es el primer libro que habla del chikun para tratamiento de enfermedades oncológicas, y es revolucionario lo que sucede. Empieza a popularizarse la señora Guolin y le reclama que comparta ese conocimiento que la salvó, y da resultado a mucha gente. Entonces se empieza a enseñar en parques, además, porque insistía en trabajar al aire libre. Pero además en China no hay lugares, son tantos que ellos ya tienen la costumbre ancestral de trabajar en parques, ¿no? Y plazas. Están siempre las plazas llenas de gente haciendo tai chi y qigong. Y entonces empezó a enseñar y ponía instructores que ella supervisaba, pero rápidamente pudo extender su trabajo, que en la época de la revolución cultural se le complicó un poco, ¿no? Entre el 66 y el 76, que fue tan oscurantista el sistema. Bueno, ahí la corrían del parque, después volvía al parque, hasta que apareció un dignatario del partido que estaba enfermo y se juró con el método Guolin, y ahí la habilitaron a trabajar en el parque, hasta que en el 76, cuando se termina esa etapa tan cerrada, vuelve a resurgir el chikun, y bueno, y ahí ya Guolin es ídola popular, ¿no? Entonces es muy interesante que este chikun que ella crea para sí misma y luego comparte, que le da resultado y la sana, que es contemporáneo, es del siglo XX, no pierde las raíces con lo más tradicional y antiguo, y por eso ella siempre promueve hacerlo al aire libre, ¿no? Paradójicamente lo estamos aprendiendo en cuarentena, pero bueno, luego lo van a poder aplicar cada vez que estén en un bosque, en un parque, en la montaña, en el mar, y lo van a disfrutar mucho. Y lo van a disfrutar también estando dentro de la casa, ¿no? Pero ella lo que tenía claro era recuperar la conexión entre micro y macrocosmos, ¿no? Bien consciente de que la sintonía entre la naturaleza interior y la naturaleza externa era sinónimo de salud. Cuando se rompía ese equilibrio, cuando nos creíamos estar separados de nuestro entorno natural, ahí venía el desajuste, ¿no? Con consecuencias menores o mayores, pero en definitiva un desequilibrio por perder ese contacto con la naturaleza, ¿no? La naturaleza interna que resuena con la externa. Entonces es interesante que este chikun del siglo XX tiene detalles muy chamánicos, ¿no? Por eso lo que vamos a ver hoy es nutrir los tres tesoros a los cuatro rumbos. Vamos a trabajar al este, norte, oeste, sur, en un giro, y luego al revés, poniéndonos en contacto con los puntos cardinales, haciendo esta ceremonia de nutrirnos de las energías del cielo, de la tierra, de la naturaleza a nuestro alrededor,
y haciéndolo como una celebración de vida, ¿no? En contacto con la naturaleza, conscientes de que es la naturaleza la que tiene el chi, la energía sanadora, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es nutrir los tres tesoros. Entonces, les tengo que contar de qué trata esto, ¿verdad? ¿Qué es los tres tesoros? Los tres tesoros son el Shen, el Chi y el Ying. No Yin de Yang y Yin, ¿no? Sino Ying de esencia. Se llama nutrir los tres tesoros a los cuatro rumbos. Lo solemos llamar tres tesoros, cuatro rumbos, y termina llamándose los cuatro rumbos, ¿no? Vamos a hacer la técnica de los cuatro rumbos para abreviar. Los tres tesoros son el Shen, que está en el Dantian superior. Dantian quiere decir campo del elixir. Tienes campo, Tan es elixir. Dantian es el campo donde se cultiva el elixir, esa energía esencial que vamos transformando, ¿no? y enriqueciendo y utilizando. Dantian superior es el Zen, el espíritu, la conciencia, lo más refinado, ¿sí? Dantian medio, y acá vamos a ver ahora un detalle muy interesante, es el chi, la energía vital, ¿eh? Vamos a poner con minúscula igual que el de arriba. Es decir, la expresión de la vida, ¿no? Es el chi, la energía vital, la bioelectricidad que nos recorre. Y el Dantian inferior, en el abdomen, es el yin que les decía, la esencia, Entonces sería el combustible vital, que es la energía que traemos de fábrica, ¿no? La que traemos de nuestros padres, y nuestra cuerda de vida. Cuando se acaba esa energía, se acabó el juego, ¿no? Se terminó. Entonces, es muy importante, y acá cobra todo su valor el Qigong, que con la buena práctica de Qigong lo que hacemos es tomar energía con nuestra práctica de los alimentos, del aire, y refinarla y cultivarla en Dantian, entonces sumarla a la energía esencial. Cuando esta se agota, ya se acabó el juego. Pero entonces, si vamos sumando la energía postnatal a esta que venía prenatal, la que veníamos de fábrica, la postnatal es la que nos procuramos con nuestro esfuerzo de alimentarnos y respirar, ¿no? Eso ocurre en el momento del nacimiento. Entonces, si sabemos trabajar esa energía postnatal y la vamos guardando como una perla que cultivamos, nuestro poder personal, en el Dantian, en los riñones, ya no gastamos solo la prenatal, sino que hay un plus, que es la energía que vamos asimilando. Por eso hay tantos maestros que eran muy enfermizos de chicos y por una cuestión de vida o muerte se zambullen en el Qigong cuando son jóvenes o niños, y bueno, se sanan y terminan siendo grandes maestros porque aprendieron a compensar esa falta del chi prenatal con una muy buena adquisición de chi postnatal, con una buena práctica. Entonces, ese es el yin, el combustible de vida. Ese combustible se expresa en chi, en acción, ¿no? En el proceso de estar vivo, en todas las funciones metabólicas. Y se refina aún más en el Shen, y ahí vienen las prácticas de lo que llaman Nei Kun. Kun es trabajo, Nei es interno. Las prácticas del Qigong interno, de refinamiento, de meditación. Entonces ahí aparece la conciencia y nutrir el espíritu. Pero todo parte del combustible vital. Puede haber muy buenas intenciones, muy buenas prácticas. Si no hay nafta, no va a funcionar, Entonces, esto es lo esencial. A veces uno encuentra, vieron esas personas, yo siempre cuento que una vez me tocó hace ya varios años, en el Centro Neurológico Platense, donde daba clase, cayó una señora que, bueno, grandota, era muy grande, una mirada muy viva, muy hasta pícara, mucho pelo, era robusta, muy derecha, una voz muy potente, una sonrisa hermosa, tenía 90 años. No se podía creer, porque no es común. Es decir, había un chi ahí, había venido con un chi de fábrica tan grande que en 90 años no se había desgastado todavía, ¿no? Eso no es frecuente. Hay gente que ya viene de fábrica, sí.
Y después hay gente con término medio y hay gente que viene con poco chi de fábrica y con debilidades, y se puede eso compensar con una buena práctica y sabiendo administrar esa energía esencial, ¿verdad? Bueno, eso es lo que vamos a hacer. Esto se llama los tres tesoros en el Qigong tradicional. Es importantísimo, es el corazón del Qigong, ¿no? Los tres tesoros entonces son Yin, Qi y Shen. Lo que vamos a hacer es nutrirlos de las energías del cielo, el Shen, la conciencia, de las energías de la naturaleza a nuestro alrededor y de las energías de la tierra. Las energías del cielo las vamos a recoger del cosmos, las energías de la naturaleza, de toda la vida que se desarrolla entre el cielo y la tierra a nuestro alrededor, y las energías del planeta desde abajo. Esto hasta aquí es lo tradicional y fenómeno, ¿verdad? Estamos, se va entendiendo. Los tres tesoros son la esencia, el chi y el shen, el espíritu. Pero hay una cosa muy, muy interesante aquí, que es que la señora Wulin era una mujer, la mayoría de los chikunes son creados por maestros hombres, y además su problema empezó por un cáncer en el cuello de útero. La cuestión es esta, que ella entonces... Acá decíamos, tantien superior cabeza, tantien medio corazón, tantien inferior detrás del ombligo, en el abdomen. Ese es el Qigong tradicional y así lo van a encontrar en prácticamente todas las rutinas, ¿no? Para la señora Wulin la cosa es diferente. Chin, 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 chin. Esto es muy interesante, ¿no? Para la señora Wulin, esto es el corazón y es importantísimo, y vamos a tamizar siempre por la energía amorosa lo que hacemos, porque además el corazón es el hogar, la sede del espíritu, así que está muy presente en la práctica. Pero para la señora Wulin, los tantien son el superior, coincide, perfecto. El medio es el tantien que para el resto de las rutinas es el tantien inferior, para el resto de las escuelas. Ese es el tantien medio para la señora Wulin. Y el tantien inferior es el perineo, hui yin, el encuentro de los yin, la parte más yin, el chakra raíz, lo que contacta con la tierra, ¿sí? Es interesante, ¿verdad? Entonces, ella tiene presente esto. Y esto es el mar del chi. Hay un punto debajo del ombligo, unos 3-4 dedos debajo del ombligo, que se llama chi hai. Hai es mar, chi, energía, ¿verdad? El mar del chi, el mar de la energía. Es un punto por acá, por debajo del ombligo. ¿Por qué esto es el mar del chi? Esto es lo más oceánico, lo atávico, lo yin. El agua, la profundidad, donde comienza la vida, el origen está en esta zona, ¿verdad? Mientras que aquí está la luz de la conciencia, cuando se reúnen los dos, se ilumina la sombra. Entonces, la señora Wulin tenía presente esto como tantien inferior, muy consciente del fondo del mar. Entonces, cuando vamos a recoger la energía para nutrir la esencia, vamos a ir al fondo del mar a buscarla. Está ahí, no detrás del ombligo. Es muy lindo y bueno, y esto lo cuento porque en esta práctica se pone de manifiesto eso, ¿no? Que el tantien inferior, donde está la esencia, para la señora Wulin es esto. Entonces, por eso se acuerdan que trabajamos, acá lo dibujé así porque, bueno, me cuesta dibujar los pies de frente, pero en realidad esto es lo que se llama parada de pato, los pies para afuera. Y toda la técnica Wulin es los pies paralelos, porque la parada de pato cierra, ¿verdad? El huiyin, el perineo. Y en cambio los pies paralelos y hacia adelante, lo que hacen es mantener siempre abierto esto, lo que el flaco Spinetta llamaba el ojo que mira el magma. Va a estar siempre apuntando a la tierra, conectado con la raíz, con la esencia. El chakra raíz, el perineo, el fondo del mar, el ojo que mira el magma, no tiene impedimentos en conectarse con la energía de la tierra, siempre va a estar en contacto, ¿sí? Siempre conectado con la madre tierra, siempre celebrando la vida desde los nutrientes más esenciales, primitivos y naturales. Ese contacto no se pierde nunca, y es interesante porque es un Qigong del siglo XX, y sin embargo tiene estas raíces que suenan a chamánico y antiguo, ¿no? Y a su vez a sabio y respetuoso de los mandatos naturales. Entonces, por eso trabajamos
con los pies paralelos y caminamos ancho de hombros. La caminata, los pies se mantienen ancho de hombros, lo cual da una forma extraña de desplazarse si uno mira de afuera, ¿verdad? Pero es para mantener siempre esta apertura del tantien inferior, lo que para la señora Gulín es el tantien inferior. Entonces, la rutina esta es hacer, ahora la vamos a hacer por supuesto, hacer en las cuatro direcciones, reunir la luz del sol para iluminar el espíritu, ¿eh? Reunir las energías de la naturaleza para nutrir el chi, y reunir las energías de la tierra para nutrir el yin. Y van a ver qué profunda es esta práctica. La señora Bolín la recomienda como práctica de nutrir las esencias y estar más sano, más fuerte y más equilibrado, pero además serena, equilibra el espíritu, el ser, calma la mente, ¿no? Nos armoniza y es bella. Después, cuando se puede, se hace al aire libre y, por supuesto, ya cuando uno tiene que trabajar en todas las direcciones, se ubica en el espacio y se conecta con los puntos cardinales, ¿no? No está encerrado en su cápsula egoica, sino que tiene que tener noción dónde está el sur, dónde está el oeste, dónde está el norte. En general se empieza hacia el sol, sería a la mañana al este, pasado el mediodía trabajamos hacia el oeste del círculo, pero cuando estamos así aquí bajo techo, vamos a hacerlo hoy por supuesto hacia la pantalla esta que nos reúne y que es nuestro contacto, y cuando estamos solos hacia una ventana. No respetamos, porque si es en la casa, el este de para la puerta del baño. Entonces es muy importante traducir a la situación real. Entonces, la teoría puede ser muy linda, se puede arrancar al norte, al este, pero si estamos en una casa, adentro, hacia el punto de donde viene la luz. Y uno solo se quiere poner hacia la ventana, ¿vieron? Si es una terraza, si es un balcón, bueno, ven cómo se orientan, pero que sea hacia la fuente de luz donde se empieza. Vamos a hacer un giro de 360 grados y vamos a volver y terminar donde empezamos. Van a ver qué lindo que es. Muy bien, vamos entonces. Voy a acomodar el pizarrón. Al aire libre no se pierde un poco al principio porque no tenemos mucha noción del espacio, ¿no? De los puntos cardinales. En general estamos bastante desconectados del entorno natural. Entonces se pierde una runga para el norte. Bueno, entonces está bueno, van a ver cuando trabajen afuera, que hay que buscar como mojones, ¿no? Puntos de referencia, y entonces uno empieza a situarse en el espacio. Y eso nos conecta, ¿no? Un poco con el cosmos, con la naturaleza circundante. Entonces vamos a nutrir el Shen, el Chi y el Yin, la energía esencial que está en el fondo del mar, en el perineo, en el chakra raíz. Vamos a hacer la apertura, como toda técnica Gulín. La respiración no va a ser respiración del viento, no va a ser Shishihu, sino Shihu, es decir, inhalar y exhalar suavemente. ¿Sí? Entonces, comenzamos con la apertura, que son los tres pasos, parados en silencio, tres respiraciones profundas en tantien, exhalando por boca, y tres, abrir y cerrar. En la primera, la primera parte, ya aprovechamos a alinear la postura, ¿no? Para que la estructura esté alineada, entonces tobillos, rodillas, caderas, hombros se alinean, el peso se reparte bien en todo el pie, no nos recostamos en los talones, se bascula la pelvis y se sueltan las rodillas, y los pies paralelos y ancho de hombros, y esa apertura de ancho de hombros se va a mantener todo el tiempo en cualquiera de las caminatas Bolín, ¿se acuerdan? Muy bien. Basculamos la pelvis, mantenemos la tensión en el perineo, la punta de la lengua en el paladar y la coronilla colgando un hilo del cielo. La columna flota hacia arriba, erguida, alineada. Entonces eso permite soltar los hombros y el pecho se aligera, se ahueca ligeramente y la espalda se abre. No estamos en esta posición artificial y tensa, apoyados en las articulaciones y bloqueando toda la circulación de la energía. Flotamos con la columna, que además está plena, ¿no? Hay una intención hacia arriba que la llena de energía, y entonces el resto del cuerpo decanta hacia la tierra muy naturalmente. El mentón retraído porque la columna flota hacia el cielo. Las manos giran levemente hacia atrás, las palmas, para abrir las axilas.
Y ahí estamos. La respiración va a ser abdominal en todo el cinturón de Jade, se expande en todas las direcciones. Ahí podemos estar el tiempo que deseemos hacerlo. Podemos hacer una meditación estática de pie en esta postura. Una vez que consideramos que estamos alineados y aplomados, conectados a tierra, pasamos al segundo paso, que es 3 exhalaciones profundas en tantien. Entonces, inhalo y exhalo por boca. Y luego 3, abrir y cerrar. Inhalo, exhalo. Inhalo, reúno, energía entretiene, exhalo, disperso. Intercambiando la energía, como si estuviera respirando. Tomo oxígeno, libero energía, y lo mismo hago con el chi. Terminado esto, comienza la práctica, cualquiera fuera esta, ¿no es cierto? En este caso va a ser el nutrir los 3 tesoros en los 4 rumbos. Vamos a comenzar con pie izquierdo, damos un paso, vamos teniendo el ancho de hombros, y llevamos a Tantien. El talón de atrás se levanta. Tamizamos por la energía amorosa del corazón, ahí la sede del espíritu, y vamos a el palacio del espíritu, donde trabaja el espíritu, Shenji. En el centro de la cabeza, Tantien superior. Apartamos las nubes y vamos a reunir la luz del sol para iluminar el espíritu. Volvemos, pasamos por corazón, la energía amorosa siempre tiene que estar presente para mantener el equilibrio. Guardamos en Tantien. Abrimos para reunir la energía de la naturaleza y cultivar el chi, nutrir la energía. Pasamos por el corazón y ahora vamos a descender, a recoger la energía antigua, esencial de lo profundo del mar. Aparto las rocas del fondo y tomo ese chi nutritivo del fondo del mar, lo guardo. Y tamizo por corazón. Siempre el corazón, el espíritu, en su sede, verificando que no se pierde intención amorosa. Guardo en Tantien y acá abro, levanto la punta del pie, giro hacia mi izquierda, 90 grados, para comenzar de nuevo. Todo igual, en esta dirección, luego en esta y termino aquí. Cuando termino aquí, no repito, sino que hago 3, abrir y cerrar, y empiezo con el pie derecho y hago lo mismo en la otra dirección. No va a ser fácil transmitir esto online, pero que tengo ganas de que lo aprendan. Me tomé mi tiempo porque no va a ser fácil, no voy a tener que dedicarme más en la clase. El videito va a ayudar. Hay otros videos que voy a sumar a este, pero bueno, vamos de a poquito, ¿sí? Vamos a hacer en una dirección, entenderlo, y luego veremos el giro. La respiración vendrá más adelante, vamos por pasos, si no va a ser imposible. Entonces, terminamos la apertura, el tercer paso. Voy a dar un paso con pie izquierdo. Si necesitan que lo hago en espejo, ¿sí? Es más fácil. Ahora, cuando voy hacia adelante, recojo la energía, la guardo en Tantien, que en caso Bolín, el Tantien, que para todos es el inferior, acá es el medio, porque el inferior es Huiyin, ¿cierto? No importa, guardamos en Tantien. Pasamos por corazón. Cuando las manos pasan por corazón, están siempre así. Los dedos mayores se tocan, están horizontales las manos, relajados los hombros, nunca así, por supuesto, y pasan así por corazón cerca del cuerpo. Y ahora,
así caen los codos y las palmas se juntan en posición de rezo, frente al tercer ojo, frente a la pineal, frente a Yin Tang, el entrecejo, conectando con el centro de la cabeza. Vamos de nuevo. Levanto el talón de atrás, el pecho está adelante. Paso por corazón. Caen los codos, encuentran las manos y se detienen delante de los ojos. Ahora, peso atrás, las manos se separan, empezando por los meñiques, y separo las nubes, mientras el peso va para atrás. Quedo con el metatarso apoyado adelante. No levanto la punta, sino que quedo ahí. Reúno las energías, ¿eh? Y desciendo de nuevo. Guardo el tantien, aquí apoyo el talón de atrás. Y luego, cuando me voy más atrás, porque separo nuevamente, despego el talón de adelante. Ya lo vamos a ver en detalle. Vuelvo a reunir, peso adelante, paso por corazón. Vamos de nuevo hasta aquí. A ver, vamos ahora, voy a hacer de perfil. No levanten los hombros, se quedan los antebrazos horizontales, los dedos, la punta de los dedos mayores enfrentadas frente al pecho. Ahora, ahí, frente a la cara, me voy para atrás y separo las nubes. Reúno la luz del sol para iluminar el espíritu. Y acá, de nuevo, las manos vuelven a... Siempre frente al pecho están horizontales las manos. Ahí. Me voy para atrás, acá guardo en tantien y cuando separo levanto el talón del pie delante. Aquí estoy ahí y acá me voy más atrás todavía y vuelvo a reunir esta vez energía de la naturaleza y cultivo mi energía vital. Siempre tamizo por corazón y ahora voy a descender a las profundidades del océano para recoger la energía antigua del fondo del mar y nutrir la esencia. Separo, reúno, llevo, entra por Yin, energía, Tantien inferior, tamizo por la energía amorosa y guardo en Tantien. Levanto la punta, giro y comienzo nuevamente. Un nuevo ciclo. ¿Vamos bien? Vamos de nuevo. Voy a hacerlo ahora despacito, pero continuo. Paso con pie. Vamos con si hagan con derecho para no cansarse. Total, después no vamos a hacer el ciclo entero todavía. Vamos ahí. Hagan en el espejo conmigo. Reúno. Levanto la punta del pie y me preparo para girar. En el descenso, cuando reunimos ahí en Tantien, pasamos por corazón y vamos a descender, el descenso es así, ahí, esta rodilla no toca el piso pero se acerca, ahí quedo, ahí desciendo y subo. El que no puede bajar lo hace mentalmente, se visualiza el perineo, la chakra raíz conectado con la tierra y lo hace a la altura que pueda, ¿sí? Si hay problemas de rodillas, si no es un impedimento, se baja menos y listo. Lo importante es dónde va la intención. Muy bien. ¿Sí? A ver, vamos de nuevo con pie izquierdo y vamos a hacer esto ahora.
Yo voy a hacer en espejo con ustedes. Vamos a hacer para adelante, ¿no? Cuando terminamos, vamos a hacer el giro y vamos a hacer una segunda ya hacia el otro punto cardinal, ¿sí? Vamos a hacer un espejo. Entonces, ya hicimos la apertura. Y vamos. Reúno, entendiendo, paso por corazón. Concentro energía en el espíritu. Separo las nubes y reúno la luz del sol, las fuerzas del cosmos, del espacio, del cielo, para nutrir el Zen, el espíritu. Lo paso por corazón. Lo guardo en Tantien. Separo, abro, para tomar la energía pura de la naturaleza y nutrir el chi, la energía vital. Lo paso por corazón. Desciendo a buscar la energía de lo profundo del océano. Nutro el yin, la esencia. Lo paso por corazón. Guardo el Dantien, se levanta la punta del pie izquierdo. Giro hacia la izquierda y comienzo un nuevo ciclo. La mirada aquí a 45 grados, no miro para abajo, no quiebro el cuello, sino que está alineada la cabeza con la columna y miro 45 grados al suelo. Paso por el corazón, guardo, levanto la punta del pie y giro nuevamente 90 grados hacia la izquierda para ir ahora en la dirección opuesta a como empecé. ¿Sí? Bien. Entonces, giro, cuando termino, volví al frente, pongo los pies paralelos y hago tres, abrir y cerrar. Y comienzo con el otro pie. Y hago toda la serie hacia la otra dirección. Cuando termino, cierro. Hago tres, abrir y cerrar. Tres, respiraciones profundas en Tantien y pararse en silencio. Lo puedo hacer lento. Les voy a decir una vez la respiración para que quede en el video, más que nada, ¿no? Para que puedan incorporarla ahora. Vamos a hacer brevemente la apertura, para hacer con una apertura. Entonces, estamos parados, alineados, bien repartido el peso en el pie, no se recuesten en los talones, todas las claves posturales ya están. Segundo paso de la apertura. Tercer paso, inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo, inhalo.
Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. ¿Sí? Vamos a hacer el cierre para no quedarnos chuecos. Entonces, miramos al frente y hacemos tres abrir y cerrar. Inhalo. Exhalo. Y se puede hacer giros en el ombligo para asegurarnos que la energía se reúne ahí, la que trabajamos. Y la forma de hacerlo es 36 en un sentido y 24 en el otro. ¿Se acuerdan que las mujeres apoyan primero la mano derecha y arriba la izquierda? Y los hombres primero la izquierda y arriba la derecha. Los primeros 36 giros van en la dirección que señalan los dedos de la mano que está por fuera. En el caso de las mujeres, va a ser en sentido antihorario los 36 primeros y los 24 siguientes en sentido opuesto. Los hombres van a ser los 36 primeros en sentido horario, que señalan la punta de los dedos de la mano derecha, y las 24 en el sentido opuesto, sobre el tantien. Puede ser inmediatamente por debajo, el chi hai, que habíamos dicho, el número del chi, o en el ombligo mismo, porque lo que estamos es movilizando la energía del tantien, que es un centro energético adentro, no acá afuera. Entonces cualquiera de los dos puntos va a mandar la energía hacia aquí. El vértice de ese triángulo isósceles es el Mingmen, el punto entre segunda y tercera lumbar, la puerta de la vida. Continuará, no deje de ver el próximo capítulo. Sí, ahora quiero ver si hay preguntas, cosas que necesiten aclarar. Escucho. Gustavo.